Uno de los que habló sobre este tema fue Juan Guaidó, que en algún momento se erigió como presidente de Venezuela, pero que es probablemente uno de los rostros más visibles de la oposición a Maduro. Dijo que el control migratorio en el Estado Nacional es discriminatorio e intimidante para los extranjeros. No comparto la opinión de Guaidó, me parece respetable su punto de vista, me parece respetable su carrera política, pero no comparto. Los países somos soberanos, señor Guaidó, y en el marco de nuestra seguridad interna, de nuestra seguridad pública y en defensa de nuestros ciudadanos y de su vida, podemos tomar esta medida. El venezolano regular, el colombiano regular, el venezolano, el colombiano, el haitiano, el americano, quien fuera, el ecuatoriano, que no le debe nada a nadie, puede transitar por nuestro país libremente. Si tienes deudas administrativas o penales, tienes que pagarlas aquí y en cualquier parte del mundo, señor Guaidó.